Buenos días, Tapia. Bien, buenos días de nuevo. Un hecho muy importante que nosotros queremos que nos señalen. Igualmente, les informamos que a partir del día 9, el día 10, el 9 está llegando las selecciones nacionales U23 y de mayores de Perú para tener una base de entrenamiento aquí en la República Dominicana con nuestros equipos U23 y de mayores. Vamos a jugar 6 partidos. Esos 6 partidos van a ser jugados en el Polideportivo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Vamos a estar el día 11 en Higüey, en el Polideportivo, y los otros partidos serán celebrados en las instalaciones del colegio New Horizon. Eso se debe a que, lamentablemente, nuestras instalaciones no están en condiciones de nosotros poder recibir aquí y hacer ese intercambio deportivo, y tendremos que salir a jugar fuera de la casa del voleibol. Masculino de mayores y voleibol de playa femenino de mayores. Quienes se aprestan a participar en 2 importantes competencias. Para dejar iniciada esta actividad, vamos a pedirle al presidente de la federación que se acerque aquí, que tiene algunas palabras para los medios de prensa. Atletas de varones y playa. En su momento, le estamos convocando de nuevo porque vamos a hacer esto también con las hembras. Lo que pasa es que hay que hacer una coordinación y tenemos ya las informaciones debidas para que también ustedes se hagan eco de lo que está pasando con el proyecto de selecciones nacionales femenino, que precisamente acaban de salir, como ustedes saben, para la Liga de Naciones. Pero bien, eso es otro tema y en otro momento. Nelson me llamó y me dijo, y Amos, que era importante que a través de la prensa el país supiera qué estaba pasando con el voleibol dominicano a nivel internacional. Porque si no somos el deporte que más compromisos internacionales tiene en la República Dominicana, estamos dentro de los 3 deportes con más compromisos internacionales. Y resulta que la federación se ha planteado hacer el esfuerzo que tengamos que hacer, el sacrificio que tengamos que hacer, y no dejar de participar en un solo evento internacional. El saludo a todos los miembros de la prensa, destacar la presencia de ustedes, de igual manera felicitar a nuestro equipo masculino, que estará saliendo mañana hacia Cuba, desearles éxito. No tenemos la menor duda de que van a dar lo mejor de ustedes y que el resultado será positivo, al igual que su cuerpo técnico. En el caso de la playa, pues decirles que nos sentimos sumamente felices, emocionados, porque por primera vez en la historia reciente de nuestra modalidad en nuestro país, al menos como resultado de un proceso de clasificación directo, de eliminatoria directa, es la primera vez que nosotros tenemos la oportunidad de ganarnos el derecho jugando en el terreno para asistir a un campeonato mundial. Hoy nos acompañan esta mañana. Estamos agradecidos realmente de cada uno de ustedes estar aquí con nosotros, disfrutando, bueno, de este, podría llamarle esta excursión que inicia. Y bueno, estamos realmente comprometidos a participar en este evento y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Aquí están mis compañeros que se sienten preparados. Y bueno, nosotros vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y el pueblo que siempre nos acompaña, que siempre está apoyando a cada uno de nosotros, les pedimos que siempre se mantengan confiados en cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Sí. Compañeros de la prensa, el equipo masculino que sale recientemente para Cuba, también desearle éxito y que puedan tener el mejor resultado.
En cuanto a lo del voleibol de playa, luego de una jornada de 22 microciclos de trabajo, nos vemos inmersos en la parte final de la preparación para el campeonato mundial. A pesar de que estamos rankeados en el lugar 47, y como anteriormente había dicho nuestro jefe de proyecto, Amos Andrade, el objetivo nuestro es ir por el todo, o sea, no ir al mundial a participar, a pesar del, como le dije anteriormente, del lugar que presentamos en el ranking. Además, esto nos va a servir al igual de preparación para los Juegos Bolivarianos que se avecinan una vez llegado el campeonato mundial. La persona de Alexis, el vicepresidente, nuestro amigo Amos, al profesor Nelson, que es el director del programa masculino. Esto es nada más una pequeña parte de lo que es la preselección nacional masculina, que está compuesta por 31 muchachos. Aquí solamente tenemos 13, ¿no? Un grupo que tiene 18 semanas de trabajo con aproximadamente 360 horas hasta el día de hoy. Hombres trabajo. Y nosotros en este año 2022 tenemos unas metas bien claras, más allá de resultados, es mejorar, seguir mejorando el ranking. Y esperamos terminar el año estar ubicado en el puesto 27. Actualmente estamos en el puesto 32. Ayer hacíamos un análisis y le mostraba a Venezuela, clasificó a los Juegos Olímpicos pasados y está en el puesto 46. O sea que nosotros en el área masculina, dentro de las pocas cosas y los pocos recursos que tenemos, creo que seguimos trabajando en el camino de poder estar y seguir subiendo el nivel y la brillantez que podemos tener a nivel internacional. Un hecho muy importante que nosotros queremos que nos señalen. Igualmente, les informamos que a partir del día 9, el día 10, el 9 está llegando las selecciones nacionales U23 y de mayores de Perú para tener una base de entrenamiento aquí en la República Dominicana con nuestros equipos U23 y de mayores, oficial y eso.